En estos momentos vamos a escuchar la declamación de un niño, se llama Edwin Gómez. Se la voy a dedicar a mi presidente Hugo Chávez, que hoy en día lamentablemente se encuentra en el cielo. Unos lo llaman Maisanta y otros el americano. Americano lo mientan porque es buen mozo y catire entre Bayo y Alazano. Salió de la Chiricoa con 40 vía caballos, rumbando hacia Meroreño va Pedro Pérez Delgado. En fila india por la oscura sabana, meciendo el frío en chinchorros, de canto va la guerrilla revolucionaria, con el cogollo, la manta, cobija con pelo guama, 45 y canana, nube de tabaco y nube, rehincho el susto de garza, madrugadita de leche bajo la noche ordeñada, llanero alza o canto, silencio en canto guerrillero, va adelante cantando rumbo de asombros, los 40 caballos cabalga el frente Pedro Pérez Delgado, unos lo llaman Maisanta y otros el americano. No hay quien le pique delante, no hay quien le aguante la carga, no hay guerrillero en los llanos que le eche la concha el agua, que tire con dientes de oro y con espuela de plata, pelo guama con gordita frenillo en las alpargatas y al hombro una manta azul con la vuelta colorada. Ahora les contaré por qué lo llama Maisanta. ¿Por qué lo llama Maisanta? Porque cuando pelea Pedro Pérez Delgado, en el momento de probar la pelea, y antes de que salga de la funda el machete, arma los aires con su grito de guerra, y así en la carga va gritando el guerrillero: ¡May Santa Virgen del Socorro de Valencia! ¡Madre Santa! Dice la gente, pero May Santa dice: ¡May Santa! Y las maneras de los hombres deben respetarla. Ya Pedro Pérez Delgado no tiene madre ni patria, ni un retrato de la madre ni un retrato de la patria. Lo surcan madres con sed, lo cruza una patria apostada, pero como tiene el corazón como tapiz de sabana, y junta madre con virgen, y junta virgen con patria, y cuando va a la pelea, pone a las tres en el anca, pone a las tres en el anca, el socorro de Valencia las llaman los que la llaman, Valencia del socorro, Valencia de las naranjas. Cuando el plomo está cerrado y es pareja la batalla, y unos van de a que te mato y otros de a que no me mata, hay un momento de pronto en que se arrugan las almas, destilan leche de miedo los pechos de la sabana, de los curvios horizontes brotan muertes ensilladas, vienen 40 jinetes con muerte desenvainada, tendido en el parulato un jinete la comanda, y cuando llega el enemigo en los estribos se alza, viene la melena rubia entre Valle y Alazana, y un grito que es un machete con filo punta y trama, y es Pedro Pérez Delgado que va gritando: ¡May Santa! El grito del guerrillero se lo sabe la sabana, no hay quien no lo haya escuchado en la noche, en la mañana. Corre, corre, corre el río hasta que le sude el agua y grita: ¡Corra en laguna que está cargando May Santa! Y la Virgen del Socorro viene con él en el anca, con espina de limón y palabra de naranja. Ya Pedro Pérez Delgado no tiene madre ni patria, ni un retrato de la madre ni un retrato de la patria. Lo surcan madres con sed, lo cruza una patria apostada, pero como sienta el parulato metido entre las batatas, empina su viejo grito en los estribos del alma, y su grito es un machete con filo, punta y trama. Y es Pedro Pérez Delgado que aún muriendo sigue gritando: ¡May Santa! El grito del guerrillero sobre la muerte resbala y salta del calabozo una vez y desembarca y se encarabita entre los riscos del cerro de Guacamaya.
Toda la sed de esta tierra se encuentra en una fuga espantada. La laguna de Valencia se esconde bajo su falta. Corre, corre, corre el río hasta que le suda el agua. Y grita, corran, laguna, que está muriendo Maisanta. Y la Virgen del Socorro se va con él en el anca, con espina de limón y palabra de naranja. Yoyo está aquí con nosotros, porque todos somos Chávez. ¡Viva Chávez! Chávez se murió físicamente, pero sigue viviendo en nuestros corazones. Bien, palabra entonces del pequeño Edwin Gómez, quien señalaba que la inspiración fue por parte del presidente Chávez, cuando él una vez lo observó por parte allí frente al televisor, nunca lo conoció, pero quiso venir espontáneamente. En estos momentos vamos a escuchar a otro de los niños, se llama Jonaiker Guevara, el charrito de Valencia, que también va a interpretarle una canción al presidente Chávez. Tómese Rajar y Madrecita. Grabé la penca de un maguey y tu nombre unido al mío, entrelazado como una prueba ante la ley del monte, y allí estuvimos enamorados. Tú misma fuiste quien buscó la penca, la más bonita, la más extensa, y hasta dijiste que también grabara dos corazones como una flecha. Y ahora dices que ya no te acuerdas, que nada es cierto, que son palabras. Yo estoy tranquilo porque al fin de cuenta, en nuestro idilio, las pencas hablan. La misma noche que mi amor cambiaste, también cortaste aquella penca. Te imaginaste que si la veía, pa' ti sería como una afrenta. Se te olvidaba que el maguey sabía lo que juraste en nuestra noche, y que a su modo él también podría recriminarse con reproche. No sé si crea las extrañas cosas que ven mis ojos, tal vez se asombre. Las pencas nuevas que armagué y de cuenta tienen marcadas con nuestros nombres. ¡Que viva Chávez! Bien, interpretación de los más pequeños. La lucha sigue, Chávez vive. La lucha sigue, Chávez vive. La lucha sigue. ¡Te queremos, Chávez, te queremos! ¡Te queremos, Chávez, te queremos! ¡Te queremos, Chávez, te queremos! Bien, interpretación, como decía, de Jonaiker Guevara, que vino desde Valencia, porque el presidente Chávez siempre estuvo allí, brindándole la sonrisa, el amor, el abrazo, ese abrazo de padre hacia los hijos, que son estos que están aquí brindándole ese homenaje, ese hasta siempre, y ese Chávez vive, la lucha sigue.